71. La Guerra de los 10 Años dejó un sinfín de anécdotas de acciones armadas heroicas de los mombises. Una de ellas es el rescate del brigadier Julio Sanguilí, el 8 de octubre de 1871. Se cuenta que el día anterior a los hechos, Sanguilí había pedido permiso para dirigirse a la finca Santo Domingo, lugar donde fue sorprendido y hecho prisionero por una guerrilla enemiga compuesta por 120 rifleros a caballo. Al enterarse de lo sucedido, el mayor general Ignacio Aramonte se dirigió a los soldados y explicó a sus compañeros que era preciso rescatar a Sanguilí vivo o muerto o perecer en la demanda. En medio de la efímera batalla, el sargento español que custodiaba a Sanguilí lo derribó del caballo y le hizo un disparo que le hirió la mano derecha. El objetivo fue cumplido con éxito. El brigadier Julio Sanguilí fue rescatado vivo y con él otros 5 prisioneros fueron liberados. Sobre el campo quedaron tendidos sin vida 11 soldados españoles, mientras que los cubanos no sufrieron ninguna baja. La acción demostró el enorme valor de Ignacio Aramonte y sus hombres y agrandó aún más la fama y el temor que le tenían los españoles a su poderosa caballería. Desde Audiovisuales Príncipe, de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Sistema Informático.